Asambleísta departamental Freddy González Mañan Cananta tratado que hay contaminación atmosférica que hay Consejo Metropolitano Maipi Cancu Ganchis municipios que hay Cochabamba y Atamanta y Jinatas Munan Zuacunanta restricción vehicular universal. Nosotros hemos hecho ya propuestas reiteradas, por ejemplo, la restricción universal que se trate en el Consejo Metropolitano, en todo el área metropolitana, porque el parque automotor es el mayor contaminante. La restricción tiene que ser de Sipe-Sipe a Sacaba en esta primera fase. Por otro lado, también hay que hablar con los gobiernos municipales respecto al tema del control de emisiones de gases vehiculares. Jinatag, suyan respuesta cananta ya que yuyana tian que Cochabamba y Actapi alcanzarga hasta un niveles de contaminación maipi carga 62.2% nisgamanta. Ya hemos sobrepasado ya en un 62.2% el tema de la contaminación. Imagínense, la Organización Mundial de la Salud establece que lógicamente un parámetro de 50 microgramos por metro cúbico es lo ideal en el tema de la calidad del aire. Pero acá en Cochabamba, en la zona sur, por ejemplo, hemos superado ya el 200%. Presidente que hay Federación Entidades Empresariales Nisgamanta, Camachera que hasta un Yapacuspa carga, un 15% exportaciones carga boliviana que hay puerto de Hilo Nisgacunamanta. Hasta hace dos años, el 95% de la carga de Bolivia circulaba a través de puertos chilenos. Hoy es solamente el 80%, eso quiere decir que hay un 15% que ha migrado hacia el otro lado y seguramente en los próximos años se irá incrementando en la medida que se facilite el trabajo. Jiramantatas destacan chay quinto encuentro binacional Perú-Bolivia-Sutillo, Zuacusganta, Maipitas, Mascancu, Astawan, Chayninta, Zuacunanta, Exportaciones, Nizacunata. Muy importante esta reunión porque se tienen que ya ir consolidando los acuerdos que nos permitan, ante todo, hacer de que el puerto de Hilo pueda ya facilitar de mejor forma el tránsito de nuestra carga. Hace dos años, cuando fuimos con el objetivo de generar alternativas. Hoy, Hilo ya es una alternativa.